creo que hoy todo el mundo o se siente mujer o está aquí para apoyar la causa de la mujer, que es la causa de la mitad de la sociedad más o menos que hace trabajos tan notables como los que vamos a tener la oportunidad de escuchar en las ponentes que nos acompañan esta mañana y que ya veréis que son un lujo y que son una joya de mujeres como personas y como profesionales. Han hecho cosas increíbles en su trayectoria que van a compartir con nosotras, con nosotros esta mañana. Por ejemplo, hablaba con las representantes que hoy nos acompañan de la Academia de Infantería. No hay nadie en la mesa de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero tengo claro que tenéis que estar y que merecéis una jornada y un espacio para hablar. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, las mujeres deportivas, estamos en la edad de oro del deporte femenino castellano-manchego, las deportistas, asociaciones de mujeres, estudiantes que hoy nos acompañan. La jornada de hoy me parecía importante y me parecía oportuna. De hecho, me parece importante y me parece oportuna. Importante porque analizar, conocer y debatir sobre la situación de la mujer en los ámbitos laboral, social y profesional es evidentemente fundamental en la lucha contra la desigualdad y también contra la discriminación que sufre el colectivo, y oportuna porque se celebra en un momento en el que hechos como la sentencia de La Manada y la reciente gran movilización del pasado 8 de marzo mantienen como protagonista en la actualidad, como nunca había ocurrido antes, el debate sobre la situación de discriminación, el machismo y la violencia que siguen padeciendo las mujeres, y también el clamor de las reivindicaciones de igualdad entre hombres y mujeres que llegan desde todos los rincones y desde miles, quizá millones, me atrevería a decir millones de voces, no solamente femeninas, sino cada vez más también voces masculinas. Enhorabuena por estas jornadas y termino con una frase, y esto es una experiencia mía. Cuando yo estaba en campaña electoral, me decían, si Toledo no está preparado para tener una mujer alcaldesa, ¿dónde vas? Me lo decían hombres. Entonces, a mí cuando me dicen eso, yo me envalentono o me empodero. Me empodero. ¿Sabéis cuál fue mi eslogan de campaña porque yo quise? Milagros Tolón, primera alcaldesa de Toledo. Mucho ánimo. Sed valientes, los retos son retos, pero se pueden conseguir. Simplemente lo que hay que hacer es tener constancia, tener ilusión y tener mucha fuerza. Vemos, por ejemplo, que a partir de los 15 años las mujeres presentan peor salud percibida que los hombres. Es verdad que las mujeres vivimos más tiempo, pero la calidad de vida percibida es peor por todos esos roles o situaciones sociales que nos acompañan. ¿Y cuál ha sido el impacto de la reforma sanitaria, de los recortes en la atención sanitaria en España? Sabéis que en abril de 2012 entró en vigor el Real Decreto sobre medidas de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y ahí fue un cambio del modelo sanitario, pasamos de la salud universal al modelo del aseguramiento, volvimos atrás de 1986, de la Ley General de Sanidad, y ahí se excluyó de la atención sanitaria, no se reconoce el derecho a personas extranjeras en situación administrativa irregular, ¿no? Solamente con alguna excepcionalidad, como mujeres en etapa gestacional, 12 meses, necesidad de atención urgente, personas que están asiladas y mujeres que han denunciado una situación de trata. Pues os voy a hablar que el liderazgo en realidad es una actitud vital, y que yo creo que toda persona, pero sobre todo cada mujer, tiene un líder dentro. Lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Esta me la digo cada dos por tres. O sea, Ana, no sabías que era imposible. O sea, que lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Para mí es uno de mis lemas. Siempre hacia adelante. Lidera para transformar. Pon siempre lo mejor de ti mismo en todo lo que haces. A mí me gusta una fórmula del talento que la acuñó hace tiempo José Antonio Marina, toledano, filósofo, una persona a la que admiro profundamente, y decía que el talento es la suma de los conocimientos más las habilidades, pero todo esto multiplicado por la actitud, y yo siempre le sumo también los valores. Es decir, aunque estéis muy bien formadas, aunque tengáis muchas habilidades, si vuestra actitud ante la vida es cero, ese talento será cero. Bueno, en primer lugar, que las mujeres, a pesar de acceder en mayor número a las enseñanzas universitarias, de tener mejores expedientes y más sesiones de investigación, que luego podremos profundizar en qué es esto, pues son muy pocas, llegan solamente al puesto de catedrática, a la función de catedrática, solamente un 20% de ellas. En todo el mundo, el número de científicas no llega al 30%, luego ya nos dará algunos datos más sobre la situación.
y estas científicas tienen menos reconocimiento académico que los hombres. No hay más que ver el porcentaje de premios Nobel mujeres frente a hombres. Las mujeres son solo 46 mujeres, han obtenido el galardón frente a 833 hombres. Igualmente, hay un bajísimo porcentaje de mujeres en puestos de dirección y alta gestión en la universidad. La mujer rural española es la principal encargada de cuidar a los dependientes del hogar, sean niños, sean mayores, sean enfermos, sean discapacitados. Una actividad que compagina, pues en la mayoría de los casos, con el mantenimiento de su negocio o de la explotación familiar agraria. Es decir, que desgraciadamente en el caso de la mujer se acepta su trabajo fuera de casa siempre y cuando no abandone el rol doméstico familiar. Así sucede en un alto porcentaje. Sobre el papel, como titulares de las empresas agrícolas, hay un porcentaje muy bajo de mujeres. Sin embargo, y aunque la mujer no figure en las cifras oficiales, son muchas más las mujeres que trabajan en la explotación familiar, sobre todo ocupándose muchas veces del trabajo burocrático, del papeleo, que es cada vez mayor en agricultura. Cuando yo estudié, la primera carrera estudié INEF, en lo que era Ciencias del Deporte, en León, y claro, esas carreras en un principio tú entrabas por pruebas físicas y tu media, que era normalmente cuando las mujeres teníamos medias más altas que los hombres, era un 30% y un 70% las pruebas físicas. Entonces llegábamos a clase y había pues 100 hombres y, bueno, 90 hombres, y en mi clase éramos 92 hombres y éramos 8 mujeres. Entonces ya te movías durante 5 años en un ámbito muy, muy, muy masculino. Y aparte que el INEF de antes era mucho más práctico, más deportivo, más duro en ese sentido. Ahora es más teórico, aunque hay partes muy prácticas, pero antes era bastante más, te exigía un nivel de condición física bastante elevado. Sí, es verdad que viendo ahora como profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte, donde lo que más se valora es el expediente académico, estamos más o menos 80-20 en las clases, o sea que tampoco el número de chicas ha crecido tanto. Cuando entramos a las pruebas físicas ahora son pruebas físicas que se piden unas condiciones mínimas, pero sí es verdad que hay un menor porcentaje de mujeres que se presentan a las pruebas. Eso sí, las que se presentan entran. Puede quedarse una, pero es gente muy preparada y que tiene muy claro lo que quiere y entra perfectamente. La escasa presencia de la mujer en las tareas de dirección de las empresas y lo que en la conclusión final a la que llegábamos es que había necesidad de desarrollar actuaciones que propiciasen el acceso de la mujer a esas tareas directivas. Porque yo siempre digo a mis alumnos y a alguno que me escuche, una empresa es lo que sus directivos, directivas quieren que sea. Cuatro noticias que he recogido en el último mes. Expansión. La mujer ya ocupa el 16% de los puestos de la alta dirección. Crece la presencia de las mujeres en consejos de las empresas cotizadas españolas, pero no en funciones ejecutivas. Uno de cada tres directivos en España son mujeres. Pero además, y he querido resaltarlo, la apostilla que decía. Dice, en los sectores en los que predominan las mujeres, los resultados de las empresas son mejores y encima tienen una mejor planificación del presupuesto. En el deporte español existen muchas mujeres queriendo estar y permanecer en la élite mundial. Para mí, personalmente, la mujer deportista es un reto que tiene que conciliar con familia, con estudios y trabajo, con casa y además conciliar con los entrenamientos. Por desgracia, en nuestro país, el deporte femenino no se vende. Hay un ejemplo que es la consultora que se llama Seller Gestion, demandó a la Federación de Fútbol por ignorar una oferta de 6,6 millones de euros por derechos comerciales del fútbol femenino, que era retransmisión en televisión de los encuentros de la Liga y la Copa de Su Majestad la Reina. Es una pena, ¿no? Decirse que perder ese dinero simplemente porque no quieren retransmitir el fútbol femenino. Más discriminación hay hacia las mujeres que desempeñan funciones como la de árbitros, entrenadoras, técnicos. Es más fácil sacar una fotografía indigna de una deportista que ofrecer información de calidad acerca de sus logros deportivos. Pues bueno, pues yo tenía una discapacidad que se puede decir que me la he conocido con ella y luego con el paso del tiempo, pues bueno, he tenido una serie de discapacidades añadidas que he tenido que aprender a vivir con ella. Entonces, es muy importante pues un poco lo que estábamos comentando aquí, es decir, hay que saber lo que queremos, hay que luchar por lo que queremos, hay que podernos, lógicamente, y aunque tengamos una discapacidad o tengamos múltiples discriminaciones, hay que tirar para adelante
y bueno, y hay que seguir luchando, y bueno, y por eso estamos aquí, pues hoy llevo el título estas jornadas de Yo soy mujer, en mi caso yo soy mujer con discapacidad, y encantada de estar aquí con todas vosotras y vosotros. Lógicamente la educación es vital para poder conseguir una vida plena, para poder conseguir una integración social, y sobre todo más afecta a las mujeres con discapacidad. Los estudios postdoctorales, como antes han dicho algunas de mis compañeras, hay que irse al extranjero, hay que formarse. En nuestro país, para ser catedrático, desde luego, es un requisito haber salido al extranjero. Yo había dedicado mucho tiempo a mi trabajo, pero al mismo tiempo había podido compaginar con mi vida familiar, que es muy importante. No es posible separar una cosa de la otra. Siempre hay que hacer un balance. ¿Qué tengo? Y fijaros en una cosa, los jóvenes. ¿Qué hemos conseguido? Nadie consigue nada solo. Siempre hay un equipo detrás. ¿De acuerdo? Yo no hubiera sido nada si no hubiera conseguido una beca predoctoral para una estudiante que hizo la tesis conmigo, y las dos hemos llegado a donde hemos llegado. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros en el hemos, tenedlo en cuenta. Soy una mujer feminista, y soy feminista porque creo en la transformación social. Por muchos avances que hagamos, daros cuenta cómo ha sido la evolución histórica. Todas las revoluciones, todos los cambios sociales importantes se han hecho sin la presencia de las mujeres. Otro punto importante es que creo firmemente en la democracia paritaria. Así, tal cual, hay cosas. El propio Fondo Internacional, digo, organizaciones que no son ultrafeministas, o sea, organizaciones liberales, y nos marcan que si siguiéramos al ritmo de los avances actuales, tendríamos que llegar a 2.234 para conseguirlos. Si somos el 50% del mundo, necesariamente tendremos que tener el 50% de la inteligencia y el 50% del talento, ¿no? ¿Y por qué no estamos en los espacios donde se toman decisiones? ¿Por qué no estamos en los espacios de poder al 50% de los hombres? En la política, en la empresa, estos son los más visibles, en las organizaciones, ¿por qué no estamos? Y me parece muy bien cuando se dice que no hay que llegar a los puestos por ser mujer, sino por nuestra valía. Por supuesto, claro que sí. Si yo no quiero que me den más facilidades por ser mujer, pero si tengo el 50% de posibilidades, hablo ahora entre todas las mujeres, para conseguir estar en esos puestos de decisión, ¿por qué no estamos las mujeres? Tenemos que estar ahí, pero no solamente tenemos que estar las mujeres, tienen que estar las necesidades de las mujeres. Hay que llevar las políticas de igualdad a todos los espacios y no necesitamos interlocutores. Si queremos que haya transversalidad, la mejor manera de que se produzca es que nosotras estemos ahí, estemos tomando decisiones. Que si las mujeres somos el 50% de la población, queremos la mitad de la tierra, es decir, el alimento, la vida, queremos la mitad del cielo, nuestra dimensión espiritual, la alegría, la ilusión, pero queremos la mitad del poder, ¿no? Queremos la mitad del poder y queremos estar visibles también en esa mitad del poder para tomar decisiones por nosotras mismas, con autonomía. El otro concepto es el del empoderamiento, que es parecido al poder, pero no es exactamente lo mismo. El empoderamiento es una transferencia de poder, ¿no? Como la democracia. La democracia es una transferencia de poder del demos al gobernante. En este caso, el empoderamiento femenino es una transferencia de poder de otras mujeres hacia quien ostenta una responsabilidad, y quien ostenta esa responsabilidad tiene una obligación moral, cívica, de devolver ese poder. Ese es el empoderamiento, esa es la sororidad. Nos empoderamos todas. Cuando una mujer avanza, avanzan todas.